Hola a todos, en este video vamos a ver cómo descargar los antecedentes fiscales, lo cual se hace a través del sitio web de la Contraloría. Entonces, estando en Google, escribimos precisamente lo que les acabo de decir: antecedentes fiscales, Contraloría, y doy Enter. Es la primera opción que nos aparece, esta que dice www.contraloría.gov.co y termina certificado de antecedentes fiscales. Damos clic allí en el enlace. Aquí aparecen varias opciones dependiendo del tipo de persona que uno es, ya sea jurídica, natural, y hay otras opciones, pero en general somos personas naturales, entonces seleccionamos esa opción. Aprovecho para contarles que este sitio web en ocasiones falla, entonces la recomendación es paciencia e inténtenlo varias veces. Si hoy no funciona, inténtenlo mañana. En tipo de documento, damos clic aquí en el botoncito de las opciones, en el pop-up, seleccionamos CC o depende pues del tipo de documento de identidad que ustedes tengan. En mi caso es CC, cédula de ciudadanía. Aquí escribo mi número de identificación y doy clic en buscar. Entonces se genera un documento, un PDF. Yo le doy clic en conservar. Aquí ya me aparece que está descargado. Doy clic en él. Y este es el certificado que me genera la Contraloría relacionado con mis antecedentes fiscales. En este caso únicamente se muestra el número de cédula de ciudadanía en esta sección. Y lo que nos restaría hacer sería imprimirlo o guardarlo para tenerlo por ahí pendiente. Bien. Como yo quiero que los documentos de mis antecedentes queden guardados en una carpeta todos e imprimirlos cuando sea necesario, entonces lo que hago es decirle guardar como, cuál está por acá, que es el doble disquete, aquí está, en la carpeta antecedentes. Aquí ya tenemos los antecedentes judiciales de policía que genera la policía. Ahora vamos a guardar los antecedentes fiscales Contraloría. Bien, tanto los judiciales como los fiscales los piden para posesionarse en algún cargo, en algún empleo o para aspirar a un cargo. Bien, en el siguiente video veremos cómo descargar los antecedentes disciplinarios, los cuales se descargan a través de la página de la Procuraduría. Hasta la próxima.